Cuba Información. Hasta la grave enfermedad de Fidel Castro en 2006, Raúl Castro cumplió en Cuba un papel de organizador discreto, complemento excepcional del liderazgo telúrico de un estratega carismático como Fidel. Al triunfo de la revolución, Raúl organizó las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuya fuerza aérea, tropas blindadas y unidades de defensa aérea estaban ya, en la década de los 70, entre las mejores de América Latina. Con los años y con Vietnam como escuela, conformó un ejército popular capaz de movilizar en horas a millones de personas y de convertirse en un avispero para el invasor. En 2006, Raúl Castro asumió el liderazgo político del país e impulsó una transformación económica integral, tras una consulta masiva con toda la población. Ya desde los años 90, las Fuerzas Armadas habían sido el laboratorio de las nuevas formas de gestión empresarial, principalmente en el turismo. Restableció las relaciones con Estados Unidos, renegoció la deuda externa, facilitó el diálogo de paz para Colombia, impulsó la CELAC. Pero el respiro para Cuba duró poco. Vino el bombardeo de sanciones de Donald Trump, el bloqueo total a Venezuela, principal socio comercial, y la pandemia, que ha provocado un duro desabastecimiento en la isla. En este escenario, tal como dejó la presidencia en 2018, en 2021, Raúl Castro cedió el liderazgo en el Partido Comunista. Ignacio Ramonet dice que Raúl tuvo el coraje no solo de prometer ambos relevos, sino sobre todo de cumplirlos.